Malajú, Mario Camposeco y Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invitan a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a Shela. Abra su cuenta super chida, Van Rural. ¡Rompe la marca anotando el gol! Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, ¿eh? Oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Irtra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles a través del Ente Deportivo hoy con toda la información programada para compartirla con ustedes previo a lo que será un fin de semana donde habrá actividad a nivel internacional, a nivel nacional y por supuesto les estaremos platicando en el segmento especial del equipo Super Chivas. Así que bienvenidos. José, ¿cómo está? Bienvenido. Buena tarde. Gracias, don Alfredo. Buenas tardes, buenas noches ya a todos los amigos que nos ven. Gracias a ustedes por su sintonía. Como siempre, pues tendremos la información que están acostumbrados a ver a través del programa Lente Deportivo, semana corta, toda la actividad del fútbol guatemalteco y lo que se vendrá este próximo fin de semana en lo que corresponde a la jornada del fútbol en el Clausura 2014. Y vamos a iniciar hablando del deporte internacional y lo que se dio precisamente por tres con la presencia de Maradona en las gradas. Y los finalistas entonces, Napoli y la Fiorentina. El Milán ya inició la actividad este viernes, le ganó 1-0 a Bolonia con anotación de Mario Balotelli. En la jornada 24, los partidos pues que se juegan este fin de semana, Génova Udinese, Juventus Kiev, Sassuolo Napoli, Roma Sampdoria y el equipo de Verona que va a enfrentar al equipo de Torino. Así que inició la actividad con la victoria este viernes, 1-0 del conjunto del Milán sobre
el equipo de la Copa de El Rey. Y también ya dio activa jornada 24, inició este día viernes con el partido entre el conjunto del Elche y el Osasuna, 0-0. Atlético de Madrid enfrenta al Valladolid, Levante a la Almería, Barcelona se va a estar midiendo frente al conjunto. Acá tenemos la programación, don Alfredo, de los equipos. El Barcelona va a estar enfrentando al conjunto del Rayo, Villarreal, Celta, Granada, Real Betis, Getafe, Real Madrid, Athletic de Bilbao, Español, Sevilla, Valencia, y el lunes un partido, Málaga enfrentando al conjunto de la Real Sociedad. Y un partido que se dio también ya en el inicio de la Copa Libertadores con la actividad del conjunto de León, los equipos mexicanos. Enfrentando al Flamengo, Mauro Boselli abría el marcador y era el 1-0 en favor del equipo de León. Luego vendría la reacción por parte de Flamengo y Víctor Cáceres ponía el empate, pero de nuevo Franco Arizala haría el 2-1 en favor del equipo mexicano para tener una muy buena participación en lo que es esta actividad de la Copa Libertadores. Y así es la actividad en México para este día viernes. Dos partidos, Morelia enfrenta al América y el conjunto de Santos a Tijuana. El sábado Cruz Azul enfrenta al Puebla, Veracruz a Toluca, Monterrey a León. Pues así están los partidos programados de esta jornada 7. Pachuca enfrentará a Atlante, Chiapas ante Tigres, Pumas, Atlas y Guadalajara, Querétaro. Será la jornada 7, ese partido Guadalajara-Querétaro que esté cerrando la actividad del fin de semana en el fútbol mexicano. 9 de la mañana de este sábado 15 de febrero, Atlético de Madrid enfrenta al Valladolid. A la 1 de la tarde el sábado, Barcelona Rayo Vallecano. Y el domingo a las 10, el equipo del Getafe recibe al conjunto del Real Madrid. Así está la jornada. Hablamos de eso porque los tres equipos tienen la misma puntuación en puntos y vamos a ver cómo se dan pues los juegos de este fin de semana. Y sobre todo, pues llama mucho la atención el caso del Atlético. Pierde los dos partidos de la Copa del Rey y pierde uno por la Liga. Y entonces, ahora habrá que esperar cómo le va este fin de semana, si sigue manteniendo esa puntuación que por ahora tiene y que se siga disputando con el Barcelona y el Real Madrid ese primer lugar. Bien, vamos ahora a hablarles del torneo Fuerzas Básicas y lo que se viene para este próximo fin de semana. Los partidos en programación. Pues sábado 15 en la categoría sub 7, Galaxy enfrenta al Tinajón, el equipo de Cateca Soccer enfrenta a Suricato, La Dicha enfrenta a Barra y 9, Rodas Sport se mide a Rebañito y el equipo de Chiquirichapa enfrenta a Superchivos en la categoría sub 7. En la sub 9, Superchivos enfrenta a Chiquirichapa, Rodas Sport a Cosmos, Autocentro a Cateca Soccer, Chelajú se mide entre Barra y 9 y Rebañito enfrenta al conjunto de La Dicha. Esto en la cancha Roberto Capuano, allá en la zona número 2 de Quetzaltenango. Y en la categoría sub 11, Cosmos se enfrentará a Autocentro, Superchivos ante La Dicha, Novedades Cristi, Rebañito, Xelajú ante Barcitas y Cateca Soccer lo hará ante la Barra y 9 este fin de semana, sábado 15 de febrero. Vamos a más de los partidos. En la categoría sub 13, uno de ellos en la sub 11, Rodas Sport enfrenta al equipo del Ente Deportivo en la Plaza Ziani. A las 9, Rodas Sport enfrenta a Futchela, Linces Academia Minerva, Maravillosos a La Dicha, Autocentro a Cosmos, Xelajú a Super Archivos, Lente Deportivo a Salesianos y Barra de 9 enfrenta a Salesianos también en la categoría sub 13, don Alfredo. En la sub 15, Pirelli estará enfrentando a Xelajú, Academia Minerva ante la Posada de Don Roel, Barra y 9, Salesianos, Superchivos ante Lente Deportivo, Rodas Sport Fénix, Posada de Don Robert enfrentará a Rodas Sport en la sub 17, siempre en la exzona militar. Y arranca la actividad del lado femenino, los partidos, Xelajú enfrenta a Ladies Guzmán, Real Zona 9 enfrenta a Soccer Star, Cosmos enfrenta a Soccer and Roses y Tocby enfrenta a Belts, esto el próximo domingo en la cancha del Centro Intercultural, en la exzona militar, tanto la sub 15 como la categoría femenina, ahí tendrán la actividad. Hablábamos la semana anterior, 65 equipos y aún pendiente la categoría sub 17 que por ahora solamente tiene 17 equipos y la inscripción está abierta para los que quieran participar en esa categoría sub 17. Bien, hacemos nuestro contacto comercial con nuestros patrocinadores. Al volver, segunda división, primera división, hablaremos del Carnaval Mazateco también. ¡Ven a
para disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Shela, a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, aeróbicos, cardio, spinning, pesas, sauna, baile, tai bo, pilates. Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos del IRTRA, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Chava, te invito a comernos un chuco, y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Shela, atienden eventos especiales. Y hoy en pleno día de San Valentín, don Alfredo, feliz día de del amor y la amistad para todas las personas que nos ven y que la hayan pasado y la hayan disfrutado bien hoy por la noche. Me imagino pues los restaurantes y algunos lugares pues bastante concurridos por esta actividad.
mucha actividad en lo que es las calles y centros comerciales de Xela y con lluvia. Sí, sí, acaba de haber lluvia acá en Quetzaltenango, así que en pleno 14 de febrero la lluvia se hace presente, don Alfredo. Bienvenida a la lluvia. Por lo menos acá en el sector de la zona 3, en edificio La Cabaña. Hablemos de la segunda división y lo que se viene para este fin de semana. Bueno, los resultados de la jornada número 4. Tiquizate goleó 6-0 a Panajachel, este conjunto que no tiene punto luego de 4 jornadas. Cochumalguapa 0, Amatitlán 0, Patulul 0, Siquinalá 2, Chimaltenango 4 y Bárcenas pierde 4-1. Y ahora el equipo de Chimaltenango comanda la tabla general de posiciones en este grupo. Chimaltenango con 10 puntos, Bárcenas con 9, Siquinalá con 8, con 7 está Amatitlán, con 4 el equipo de Tiquizate, al igual que Patulul, con 2 Cochumalguapa y Panajachel, que por ahora no conoce qué es sumar puntos en esta segunda división. La jornada 5 para este fin de semana, Tiquizate enfrenta a Cochumalguapa, Amatitlán a Patulul, Siquinalá, Chimaltenango y Bárcenas se mide al equipo de Panajachel, Santiago Panajachel. Así está la jornada para este fin de semana. Grupo D, vamos al grupo E y los resultados de la jornada 4. Marquense 3, Ostuncalco 3, América 2, Tacaná 1, Deportivo Reo 5, Juventud Copalera 0 y San Sebastián 5, Sololá 1. Así que importantes estos resultados en el grupo E de la segunda división. Sigue imparable el equipo de San Sebastián, de Javier El Zurdo González, primero en la tabla general de este grupo. No ha perdido, invicto, 3 victorias, un empate, 10 puntos, Sololá con 7, Deportivo Reu con 6, América con 5, Tacaná con 4, Marquense con 4, Copalera con 4 y los Cuervos de Ostuncalco con 3 unidades. Este fin de semana se viene la disputa de una jornada más y en la número 5. Marquense enfrentará a América, Tacaná recibe al Deportivo Reu, Juventud Copalera lo hará ante San Sebastián y Ostuncalco será local ante el equipo de Sololá. Así está la actividad entonces en la segunda división. Vamos a la primera división, se viene una jornada más y es precisamente la número 6. En el grupo B, Guastatoya enfrenta a Cobán, Misco se mide al equipo de Jalapa, el conjunto de Sayacá enfrenta a Antigua, Zacachispas a Zacapa y a Chuapa se medirá ante el conjunto del Deportivo Carchá. Grupo B, jornada 6. Revisemos el grupo A, don Alfredo, cómo se viene la jornada para el fin de semana. Chantla enfrentará a Huehueteco, La Gomera lo hará ante el Deportivo Petapa, el Puerto de San José ante Aurora, Ayutla recibe a Varillas y San Pedro enfrentará al equipo de La Nueva Concepción, que se quedó sin técnico en el transcurso de la semana. El Tico Soto quedó al margen de este equipo de La Nueva Concepción y Héctor Tatuaca se hace cargo de la dirección técnica. Bueno, interesante ahí lo que se pueda dar este fin de semana. Y también hablemos del Carnaval Mazateco, se viene la actividad del 1 al 9 de marzo. Y a continuación, gracias a nuestro compañero Ángel Hoffens, veamos la siguiente cápsula acerca de esta actividad. Con gran entusiasmo y dedicación, establecimientos educativos, consejos comunitarios de desarrollo y socios comerciales presentan en el desfile de carrozas vehículos adornados con gigantescos personajes acompañados de niños, jóvenes o señoritas que bailan al ritmo de la música característica del carnaval. Yeah. Para la participación de los más pequeños, se desarrolla el desfile infantil de comparsas, que sirve de preámbulo al gran desfile del martes de carnaval. Este día, la fiesta inicia desde muy temprano, pues miles de personas abarrotan las calles de Mazatenango para observar a lo largo de casi 3 kilómetros el paso de las reinas de belleza, portando sus mejores trajes carnavalescos. Los socios comerciales del Carnaval Mazateco generan un espectáculo que impresiona al público en general. La presencia de edecanes de talla nacional e internacional provoca el desborde de alegría y entusiasmo en quienes observan el desfile a centímetros de sus protagonistas y también en quienes lo ven en casa gracias a la cobertura de medios de comunicación que difunden su señal en vivo a toda Guatemala, Estados Unidos y países de América Latina. También se realiza un desfile folclórico, hípico y militar. La
la diversión en el campo de la feria está garantizada. Los juegos mecánicos son una atracción para toda la familia. La variedad de opciones para el sano entretenimiento permiten pasar varias horas de diversión. Y este año, gracias a la gestión del alcalde Roberto Lemus, el Carnaval Mazateco volverá a contar con las principales atracciones de Playland Park. Playland Park. El carnaval. El carnaval. Bien, ahí está la actividad del próximo. Bueno, de hecho, esta semana ya hoy se realizó la actividad de. Este día viernes, mejor dicho, la actividad de con las niñas, don Alfredo, en cuanto a la elección en Mazatenango. Así que interesante, me parece, el carnaval se está acercando. Y bueno, fue juramentada la selección de marcha atlética. Este fin de semana tienen actividad en Cochabamba, Bolivia. Podov Pulaskowski es el nuevo entrenador, don Alfredo, y pues se viene la actividad para Aníbal Pau, Mirna Ortiz y Mayra Herrera, además Eric Barrondo, que va a estar participando este fin de semana. Y de hecho estuvieron acá en Quetzaltenango en un campamento especial. Y a continuación, gracias al Comité Olímpico Guatemalteco, veamos esta nota. En las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco se llevó a cabo esta actividad. Acá pues tenemos lo que fue la juramentación directamente para los atletas que van a estar participando. Les mencionamos a Aníbal Pau, Mirna Ortiz, Mayra Herrera y por cierto pues Eric Barrondo, que fueron juramentados. Sí, este fin de semana es cuando tienen esa participación y ese campamento que realizaron en Xela es de acuerdo a la altura que iban a encontrar en Cochabamba, en Bolivia, y es por eso que estuvieron acá pues bastantes días tratando de adaptarse y tener mucha oxigenación para realizar el mejor de los trabajos o el mejor de los esfuerzos en esta participación internacional. Sí, definitivamente mucha suerte a ellos, porque este sábado y domingo tienen la actividad directamente en cuanto a lo que es la participación que se viene a nivel internacional en este campeonato sudamericano de marcha atlética. Rigoberto Medina al final terminó yéndose. ¿Al Salvador? Sí. Se mencionaba y al final pues se queda con... Y el nuevo técnico de marcha es de nacionalidad polaca. Bien, sí, es Podov Pulaskowski, es el nombre del nuevo entrenador. Mucha suerte, a ver cómo le va en esta nueva aventura. Vamos al contacto nuevamente con nuestros patrocinadores. Al volver revisamos la jornada del torneo Clausura 2014. Disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Xela, a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. El amigo que te ayuda a crecer.
usar el aceite no adecuado para su motor, a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Liltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Ban Rural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Ban Rural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Reiterado el saludo a los amigos, hoy día de San Valentín, feliz día a todos los que están celebrando, pues definitivamente este día interesante, y saludos a Edgar Castillo, que dice que por allá en la colonia Jardines de Xelajú, pues hay un sol radiante, en son de broma, ya pasó la lluvia, fue un pasoncito nada más. Así que hablemos de lo que fue el torneo Clausura 2014 a mitad de semana, y los partidos que se dieron, este que se dio en el Estadio Manuel Carrera, de la ciudad capital, 2115 aficionados, abría la jornada 6 este partido entre Municipal y Coatepec. Y el equipo de Municipal a intentar tomar la iniciativa, a tratar de llegar y buscar abrir el marcador. Hay que recordar que a ellos no les ha ido nada bien en este estadio del Trébol y esta es la primera que se terminan perdiendo ahí por parte de los jugadores del equipo de Municipal. Reaccionó el Deportivo Coatepec con esta llegada, pero bien el jugador hondureño Denis López, que evitaba ahí que hubiera contacto con la pelota por parte del delantero del Deportivo Coatepeque. Hubo polémica en este partido por algunas decisiones arbitrales. Esta es una jugada donde se ve muy vistosa, pero posteriormente la pierde y me parece que, bueno, entonces es por gusto que se haga este tipo de jugadas, haciéndole un túnel ahí al jugador rival. Seguía llegando Municipal, seguía insistiendo, y esta es una jugada muy importante. Vean cómo entre Loco Rodríguez y Renato Sequén hacen una pared muy importante y con esto dejan varios jugadores en el camino y el disparo muy fuerte por parte
de Loco Rodríguez para alejarla lejos de la posibilidad de interceptación por parte de Víctor Ayala y así abrir el marcador y poner ese 1-0. Muy buena la jugada, la elaboración, la conducción y el remate al final que se dio en esta jugada. El mexicano Agustín Herrera estuvo únicamente 38 minutos dentro del terreno de juego, tuvo una lesión y vamos a ver si está al pleno para el próximo partido, el día domingo, enfrentando al equipo de Xelajú Mario Camposeco en el Estadio Israel Barrios. Y eso fue una complicación que se dio para el equipo de Coatepeque, que pues no mostró mucho volumen de juego y generar jugadas a la portería defendida por Santiago Morandi. Pues en esta oportunidad fue uno de los espectadores más que se dieron en cuanto al partido, porque fue el equipo de Municipal el que tomaba las acciones del mismo para poder conseguir más anotaciones. Y esta clara falta dentro del área que no se marcó, el caso de Gio Morales ahí, que es derribado descaradamente por el jugador del equipo de Municipal, y se continuaban las acciones del partido, don Alfredo. Era lucha olímpica, a ver si lo lograba poner de espaldas. Y me parece que eso intentó ahí Claudio Alvisuris. En el segundo tiempo, el equipo de Municipal siguió tomando la iniciativa y llegaba en esta jugada donde pues el portero también colabora en cuanto a esta anotación, pero sí existía el fuera de juego. Vean ahí ya en el cabezazo que va a tener Hamilton López, ya existe el fuera de juego, y les decía el complemento en el error que se da por parte de Víctor Ayala, y en el otro lado pues estaba Isela para hacer el segundo gol en favor de Municipal. Y otro descaro también, don Alfredo, porque en plena posición adelantada se da y se convalida la anotación del jugador Eduardo Isela. En este caso, pues el asistente es el que pierde ahí el control de la... No estaba en línea, se quedó como 2 metros atrás del último jugador. Y complica la situación ahí para el desarrollo del partido y tener un partido limpio en cuanto al arbitraje, pero bueno, es lo que sucede. A veces hay errores involuntarios de parte... A veces son voluntarios, pero en esta oportunidad no sabemos si fue involuntario o voluntario, pero se dio la situación y el equipo de Municipal pues saca ventaja en cuanto a esta situación. Pues y el equipo de Coatepeque, que se ha visto bastante pues complicada la situación en cuanto al tema del arbitraje. Recordamos en la jornada cuando visitaron a Mictlán, un penal que nunca existió y David España lo convalidó para el empate del equipo de Mictlán en esa oportunidad. Así que Coatepeque, en cuanto al tema arbitraje, pues se ha hablado mucho de qué hablar en este ámbito, don Alfredo. Y por cierto, David España ya estará en uno de los partidos de este fin de semana, ya se los vamos a contar. Pero este Deportivo Coatepeque intentó reaccionar tratando de llegar de esta manera, pero Morandi una vez más fue el salvador del equipo de Municipal, esa tajada que acaba de realizar. Esta es otra jugada muy importante que tuvo el equipo del Deportivo Coatepeque. Les faltó esa contundencia porque sí tuvieron entre 2 y 3 oportunidades claras, pero desafortunadamente para ellos no esperaban una reacción como la de Santiago Morandi en este juego, donde él evitó que se diera pues un gol en favor de Coatepeque. Llegó a 8 puntos Municipal, Coatepeque se queda con 7. En el estadio Armando Barías de Escuintla, el equipo del Puerto Iztapa se presentaba recibiendo al equipo de Halcones FC, y esto derivó el resultado negativo para el equipo de Iztapa, jugando en condición de local, de la salida de su técnico Gustavo Reynoso. No está más con el equipo, ahora pues toma la rienda del conjunto de Iztapa Nelson el Titi Cáceres, que era el asistente técnico, y de hecho pues es el que siempre ha estado ahí de segundo de a bordo en cuanto al desarrollo del equipo de Iztapa. Y bueno, el retorno de Byron Ramos a la portería de Halcones, recordamos la suspensión por dopaje, retornó y ahora pues fue del inicio que lo tomó en cuenta el técnico Ronald Avala Gómez para estar dentro del terreno de las acciones. Y bueno, sí que fue figura importante y bueno, fue la pieza vital para que el equipo de Halcones se trajera esos 3 puntotes de oro, porque fue ya en los últimos minutos donde se dio la anotación a través de Lester Gregory Ruiz. Fue fundamental la actuación de Byron Ramos en esta oportunidad para el equipo de Halcones de la Mesilla. Y pues ya está por finalizar el partido y se va a venir una anotación que ya no le daba tiempo al Puerto de Iztapa de alguna reacción. Y José, también junto a Gustavo Reynoso fue dejado al margen el colombiano Kelvin Palacios, que también dejó al equipo del Puerto de Iztapa. Sí, así fue entonces como se dio esta situación para que el conjunto de Iztapa esta semana estuviera ahí la situación en cuanto a quedarse sin técnico. Y bueno, es el equipo que definitivamente está designado y resignado, mejor dicho, a estar en la posición de la tabla, y esto realmente pues no se ve por dónde el equipo de Iztapa
pueda mantener la categoría. Acá vemos la única anotación del partido, minuto 89. Y bueno, Lester Ruiz se saca de la manga esta jugada acá. Pues primero la intervención del jugador, luego el defensa, se queda a medias y el portero pues no puede hacer nada. Y gana el equipo de Halcones, 3 puntos vitales. Esto lo deja con un total de 6 en la tabla general de posiciones. Su segunda victoria, no ha empatado en el torneo el equipo de Halcones. Es el único equipo que no registra empates en el torneo y ha perdido 4 en el mismo. Bueno, pues fue importante para el equipo de Halcones el sumar. Hay que recordar que venían también de perder como locales ante el equipo de la Universidad el fin de semana anterior y les surgía pues ganar en esta oportunidad. Y lo hacen con esta anotación de Lester Ruiz para sumar puntos importantísimos en esta oportunidad. El partido Universidad ante el equipo del Deportivo Malacateco, se esperaba que fuera un partido donde el equipo universitario intentara llegar y abrir el marcador, pero no fue de esa manera porque el equipo del Deportivo Malacateco le fue a hacer un partido bastante importante donde se defendió de buena manera y pues eso provocaba que el equipo de la universidad no encontrara los espacios tan fácil para ir hacia el frente y tener contundencia para buscar esas anotaciones que le siguieran dando ese primer lugar que por ese momento lo tenía siempre el equipo de la universidad. Vean, es una jugada clara ahí por parte de la universidad, pero no había contundencia y acá se da pues una jugada bastante fuerte. El árbitro, me parece que era Ever López, le muestra la tarjeta roja al jugador Brandon de León del equipo de Deportivo Malacateco y no cabe duda que esto le complicó el panorama al Deportivo Malacateco. Y al final no pudo el equipo de la universidad pues sacar réditos. En el primer tiempo llegaban, pero Maynor Álvarez también, que estuvo en la portería, pues ha tenido continuidad con el técnico Mauricio Wright, pues estaba atento a las llegadas. Estas ya son acciones del segundo tiempo. En este partido, 814 aficionados vieron el encuentro acá. Avisaba el equipo de Malacateco de que pues con esta jugada podría tener la posibilidad en cuanto a la apertura en el marcador. Pero en esta es donde se da precisamente los errores que se dan dentro del medio campo. Se recupera la pelota por la U, se pierde, luego Malacateco la recupera, se vuelve a perder en un rechace y José el Ratón Andrade pues viene para asistir acá pues al mexicano, que al final pues fue el que tenía la apertura en el marcador para el conjunto de Malacateco, Juan Carlos Mesa Gutiérrez, y de esta forma pues dejaba sin chance al guardameta Jaime Carvajal y se daba la sorpresa porque ganaba el conjunto de Malacateco en 57 minutos de tiempo corrido. Y tuvo que reaccionar el equipo de la universidad haciendo ingresar a Fernando Galo, ya no estaba Juan Valenzuela, para que buscaran esa anotación que era muy importante para el equipo de la universidad y de esta manera rescatar ese marcador. Llegadas como estas, vean ahí el cabezazo antes, ahora el tiro libre, pues Maynor Álvarez dejándole la pelota ahí a los jugadores de la universidad. Luego vendría esta jugada por el sector de la izquierda donde se va este remate y ahí es donde la deja a medias Maynor Álvarez y pues la aprovecha bastante bien Fernando Galo para hacer el 1-1 y rescatar pues por lo menos un punto para el equipo líder del torneo actual. Y mantiene la primera posición luego de esta jornada porque no le alcanzó el tiempo para poder ganar, empató 14 puntos, 4 victorias, 2 empates, no pierde el equipo de universidad. Es de los pocos equipos que mantienen, bueno, el único equipo que no ha perdido todavía en cuanto al desarrollo del torneo nacional, mantiene el invicto luego de las 6 jornadas disputadas. Vamos al estadio de Morales y Zavala, acá el equipo de Heredia enfrentaba al equipo de Mictlán y un total de 294 aficionados fueron los que se dieron cita a presenciar este partido a las 3 de la tarde en el Estadio del Monte. Y acá se daban las anotaciones, ganó el equipo de Heredia 4-0, Oscar Isaula al minuto 14 ponía la apertura en el marcador y vaya, si no, pues está a este jugador nacionalizado guatemalteco, jugador hondureño, pues ya lleva 6 goles en el torneo, don Alfredo, y no se le dieron las cosas en Malacatán y acá pues está aprovechando y está anotando en 6 jornadas, 6 anotaciones. 4 al equipo de Halcones, una que ya vimos. Sí, una que ya vimos, ya hablamos de 5 y va a venir la otra por parte de él que aprovecha muy bien los espacios que le terminan dejando y los centros que vienen como en esta oportunidad. Vean, ahí pasan de largo varios jugadores y él pues aparece atrás de los defensas y de esta manera
saca el remate para que la pelota pues diga presente en lo que es la portería del portero Donaldo Morales y de esta forma poner ese 2-0 en favor de Heredia. Así era como se daba y es la primera derrota pues con 4 anotaciones ya para el equipo de Mictlán, ya perdió de a 3 también con Comunicaciones y ahora lo hace con el equipo de Heredia. Este conjunto de Mictlán que se pensaba tenía buenas posibilidades de poder llegar al estadio de Morales y Zavala y sacar puntos acá. David el Chacachaca Espinosa con el tercero del partido, pero al final no fue así, don Alfredo, para el equipo de Mictlán, que no es sólido, irregular en cuanto al desarrollo. La mayoría de equipos irregulares, don Alfredo, en cuanto a lo que ha sido su desenvolvimiento en este torneo nacional, en lo que van pues las jornadas que se han desarrollado. Hablemos de Universidad, Comunicaciones, quizás Suchi, Marquense, que son equipos que mantienen regularidad. El técnico tico John Chávez del equipo de Mictlán en sus declaraciones dijo: merecíamos perder porque se cometieron errores que no deben de pasar en un partido de fútbol y eso lo tenemos que corregir durante la semana. Fueron las declaraciones del técnico John Chávez de Mictlán. Y gracias a nuestro compañero Ángel Hoffens allá en Mazatenango, pues podemos compartir este material. Deportivo Xochitepeque recibía al equipo de Marquense, Estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, 8 de la noche, 1,115 aficionados se dieron cita al estadio para apoyar al equipo de Xochitepeques, pues que recibía un equipo de Marquense que mantiene la regularidad, don Alfredo, lo que decíamos, durante no solo este torneo, sino lo que vino haciendo desde el torneo anterior. Sí, muy importante lo que hace el equipo del Deportivo Marquense cuando va de visita, tratando de sumar puntos en base al orden que sigue manteniendo dentro de lo que es el terreno de juego y pues también pues esa disposición que dan los jugadores para realizar las cosas de manera correcta. Emerson Cabrera fue expulsado por parte del equipo del Deportivo Xochitepeque. En apenas 33 minutos del primer tiempo. Y en esta jugada viene la descolgada de Kevin Norales, hace el centro. Kenwi Velázquez, que retiene muy bien la pelota y de primera intención se la sirve a Jorge Ortiz, que de media vuelta pues trata de sorprender al guardameta del conjunto de Xochitepeque, que es el caso de Shane Orio, y al final pues lo consigue. Vean acá el remate, la técnica importante, a media se da la pelota en el despeje del guardameta y la pelota se iba al fondo de la red para la sorpresa de Marquense. 1-0, Jorge Ortiz ponía a ganar al equipo de los Leones de San Marcos, minuto 52 de tiempo corrido. Y con esto le empezaba a complicar el panorama al equipo de Deportivo Xochitepeques, que tendría que reaccionar y que iría hacia el frente buscando cómo pues nivelar ese marcador, pero este Deportivo Marquense, reiteramos, ha hecho muy buenos partidos, sobre todo de visitante, y Suchi pues tenía que hacer de esta manera la jugada para intentar llegar hacia el frente y buscar esto, que al final se termina marcando que fue este penal. Y es que el propio portero fue el que terminó complicándose ahí porque soltó la pelota y entonces ahí ya vino la complicación y el árbitro determina que sí existía el penal y es el argentino Davio quien se encarga de hacer la anotación para el empate a uno. Y el caso de Marvin Barrios, que retornó a la portería del equipo de Marquense, pues con esa situación que se da ahí. Y al final, pues ya minuto 86, era como se daba el empate para el equipo del Deportivo Xochitepeques. Logró rescatar por lo menos un punto en esta jornada y ahora está en la tercera posición con 10 puntos. Vamos al estadio Mario Camposeco. Niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos y de todas las edades en el Mario Camposeco este día miércoles, un total de 6,298. Al final, ese es el reporte de la Liga Nacional, pero me parece que había un poquito más de gente, como siempre, don Alfredo. Se habían impreso 10,000 boletos para este partido. La General Sur, pues, bastante abarrotada y la gente, pues, en todos los sectores del estadio, pues, ahí vemos los graderíos como, pues, estaban acá el pasado día miércoles, partido 8:30 de la noche, frente al equipo de Comunicaciones. Y al final fue un partido donde el equipo de Xela pudo desde los primeros minutos tener velocidad, pero mucha imprecisión fue lo que al final le complicó para no poder anotar. Una gran afición que apoya y que tiene un estilo que se llama pasión. Sí, definitivamente, y lo ha mostrado durante mucho tiempo. Y lo sigue ratificando con su presencia en el Mario Camposeco. De esta manera es como el aficionado se hace presente para pues apoyar al equipo de Xelajú Mario Camposeco ante un equipo de Comunicaciones que venía de perder en su visita al estadio Israel Barrios de Coatepeque 1-0. Eran en los primeros minutos y sucedía esto, la pelota que pasaba frente a la portería
otro despeje que ahí intentaba el defensa del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Y bueno, pues era interesante ver cómo se daban esta serie de situaciones. Y esta es la mejor, José. Vean hasta dónde estaba José Mendoza luego de que ve que Jorge Aparicio va a sacar el disparo, que hace esta recepción y luego va a sacar este disparo y a mano cambiada le dice no a la trayectoria que llevaba ese disparo. La más clara del equipo de Comunicaciones y la más clara de Xela fue esta en el primer tiempo y de todo el partido, me parece, porque aquí se la pierde realmente el jugador del equipo de Xela, Ulises Mendívil, un jugador de mucho sacrificio, pero acá pues se quedó corto en cuanto a la definición. Le pega muy abajo a la pelota. Sí, su intención estaba bien porque sí era que, tratando de levantarla porque ya Paredes venía vencido, pero desafortunadamente se le va por encima de la portería y ahí se perdió esa oportunidad. No, y el caso de Mendívil es un jugador de sacrificio, don Alfredo, porque defiende, pues genera y ataca y a veces sirve de pivote también en algunas jugadas y a veces le cuesta tener ya pues de frente a la portería posibilidades para poder anotar y cuando las tiene pues ya físicamente le cuesta un poquito en cuanto a eso, pero es por el sacrificio que hay dentro del terreno. Y sobre todo que en muchas oportunidades recibe de espaldas a la portería con dos o tres marcas y entonces así se complica demasiado el panorama para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Ya en el segundo tiempo estaba Cristian Flores dentro del terreno de juego, sacaba ese disparo que acabamos de observar. Edgar Chinchilla también intentaba esto con ese disparo desde fuera del área, el tiro libre, muy cerca el de Pedro Samayoa, pero desafortunadamente la pelota pasa encima del travesaño que defendía Paredes. Sí, así fue como se dio el partido, un equipo de Comunicaciones que en el segundo tiempo aguantó y no atacó mucho como se vio en el primer tiempo. Modificó y limitó mucho a Xelajú porque se dio cuenta que sobre el sector de la derecha Freddy Taylor se le estaba sumando mucho al ataque y Milton Leal por la izquierda. Si se recuerda, en el segundo tiempo Freddy Taylor ya no se sumó tanto al ataque porque ahí le puso jugadores que son muy veloces, como el caso de Kendall Herrarte o le aparecía Brian Ordóñez, y entonces eso quiera que no limitaba el accionar de Freddy Taylor. Y acá la jugada polémica en el último minuto del partido, sí existe el fuera de juego en segunda jugada, porque cuando parte el centro de Sergio Morales, Israel Silva está habilitado, pero acá al final es Milton Garidel el que trata de prolongar la pelota, y ahí aparte una nueva jugada donde pues Israel Silva plenamente pues se ve adelantado y se anulaba la posibilidad para que el equipo de Xela por lo menos sumara 3 puntos en ese torneo. Y mérito para el asistente, don Alfredo, porque realmente a esas alturas del partido, a esas alturas del partido y como se estaban dando las situaciones ya en el último minuto, pues felicitaciones al árbitro asistente, porque hay muchos árbitros que a veces cometen el error o pierden la concentración y bueno, a veces pasan situaciones como se dio el caso de Municipal y Coatepeque. La Universidad sigue siendo el líder a pesar del empate con 14 puntos, Comunicaciones con 11, Suchitepeque y Mitlán con 10, con 9 está el equipo de Marquense con 8, Municipal, al igual que Xelajú con 7, Heredia y Coatepeque con 6, Halcones, Iztapa con 5 y Malacateco con 4 puntos. Así está la jornada entonces, bueno, la tabla general luego de 6 jornadas y vamos a los partidos para el fin de semana. A las 12 del mediodía se abre la jornada 7 en el Marquesa de la Ensenada. Mario Escobar Toca, pues va a tener a bien dirigir este partido. Marquense enfrentando al equipo de Municipal. La situación ahí para que el equipo de Marquense mantenga, lleva 16 juegos sin perder en casa, don Alfredo. Y para el sábado a las 4 de la tarde, Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso enfrentará al subcampeón, el equipo de Heredia. Vamos a más de los partidos. El árbitro central, Maynor Velázquez, el quetzalteco, dirige el partido entre el equipo de los Conejos de Mictlán enfrentando a Universidad de San Carlos en el Estadio La Asunción el próximo domingo a las 11 de la mañana, así que partido interesante también allá en el Estadio La Asunción. Y Halcones, que estará enfrentando al equipo de Deportivo Suchitepeque, Sever López será el árbitro, partido a realizarse el domingo al mediodía en el Estadio Comunal de La Mesía y en el mismo horario, pendiente de la transmisión de la televisión guatemalteca. Coatepeque recibe al equipo de Xelajú. Luis Miranda ha sido designado para este partido, Estadio Israel Barrios, y bueno, podrán disfrutar de ese partido en Social Beach, cevichería y muchos antojitos ahí para que puedan disfrutar el próximo domingo, hagan sus reservaciones especiales. Y el equipo del Deportivo Malacateco cerrará la jornada al enfrentar al Puerto de Iztapa. David España será el árbitro, partido a jugarse a las 13 horas. Así está entonces la programación, don Alfredo. Interesante el partido próximo domingo, el más llamativo y el atractivo, me parece, Coatepeque-Xela y Marquense Municipal.
Definitivamente. Vamos a las imágenes del entrenamiento del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, en cuanto a lo que ha sido pues su participación. Antes, hablemos de cómo se creó la jugada con Don... No nos da tiempo. Vamos a, directamente al segmento Superchivo porque se nos fue el tiempo, Don Alfredo, y vamos a ver las imágenes del entrenamiento. Bueno, no tenemos imágenes del entrenamiento, pero sí de archivo del partido del torneo anterior cuando Xela empató a uno con el equipo de Coatepec. Un partido que se realizó allá en el Estadio Israel Barrios en un ambiente bastante especial, con mucha asistencia de público hacia lo que fue este escenario, donde el equipo de Xela desperdició como tres oportunidades clarísimas. El Deportivo Coatepec que también contó con ellas para tratar de ganar este partido. Ya veremos, bueno, va a ser el tercer partido de forma oficial en Liga Nacional el que se va a jugar este domingo. Un empate y una victoria para el equipo de Xelajú, 4-1 en la última jornada de la etapa de clasificación del torneo anterior, y repite alineación el técnico, el caso de Héctor Julián Trujillo, para este próximo domingo, primera vez que lo hará en el torneo, y vamos a ver si le resulta la alineación que se dio el pasado día miércoles frente al equipo de Comunicaciones. Ahora lo tendrá frente al equipo de Coatepec el próximo domingo. Sí, será interesante ver, sí, por parte... De afinar los últimos detalles que para el PRB son importantes ya de cara, como lo ven, decís, para el partido del día domingo. Este Deportivo Coatepec como local es un equipo que presiona bastante. ¿Cómo jugar para evitar que esa presión sea constante sobre ustedes? Bueno, con la mayor tranquilidad. Primero tenemos que pensar que vamos de visita, ¿no? Pero tenemos que ir a sacar puntos. Sabemos que Coatepec en su casa va a ser un partido muy atractivo, va a ser un equipo que se va a parar bien, sabe jugar, la cancha se va a prestar para todo eso, y el ambiente creo que va a estar bien para un partido abierto para los dos. Tratando de tener esa continuidad que se necesita en el caso suyo para el desborde por los laterales y hacerle daño al equipo rival, en este caso el Deportivo Coatepec. Sí, yo creo que va a ser importante, ¿no? El profe me lo decía, la mayor de parte del partido contra Comunicaciones, atacamos más por mi lado, pero creo que para eso se trabaja, ¿no? Para ser importante, para hacer diferencia dentro del terreno de juego, y eso vamos a buscar el día domingo, tratar de encarar, de sobresalir por esa banda y haciendo daño, que es lo más importante. Aparte de atacar, Kevin, que es su característica principal, acostumbrándose poco a poco también a la recuperación. Sí, eso me lo platicó el profe, que así como hoy tengo que regresar, tal vez sí, como le decís, me cuesta un poquito, pero trabajándolo uno va a ir mejorando, que para eso se trabaja, ¿no? Bueno, que venga lo mejor para el domingo, que... Sí, eso esperamos, y estar en la presencia de todos ahí. Sí, partido bastante complicado. Siento de que tenemos que estar bien atentos, los bloques tienen que estar muy cercanos. Sabemos de que Coatepec tratará de aprovechar su condición de local, pero bueno, nosotros vamos con la actitud y la mentalidad de sacar un buen resultado. Milton, el equipo de Coatepec juega con tres jugadores fijos en la delantera. ¿Eso cree que le puede limitar el sumarse al ataque en este partido? Realmente creo que esperaríamos el día domingo cómo se paran ellos. Sabemos de que a veces ellos empiezan a modificar sistemas. Creo que incluso ya estando ahí dentro del campo, veremos en qué sistemas están. Para nosotros trataremos de plasmar nuestro trabajo. Sabemos de que nosotros hemos trabajado conforme a un resultado y esperemos en Dios de que sea el día domingo. Coatepec es un equipo que presiona. Administrar la pelota para ustedes será muy importante, pero jugar de primera intención para no darle tiempo a que ellos presionen de esa manera. Sí, realmente creo que ese es el objetivo. Creo que hemos trabajado durante la semana. Sabemos de que cada día tenemos que mejorar. Sabemos en cada momento que tenemos que dar todo lo mejor de cada uno de nosotros. Esperemos en Dios de que el día domingo se dé un resultado, que es nuestra meta. El técnico le pide a Milton que, de acuerdo a las circunstancias, si se ve que la jugada va creciendo y hay posibilidad, se sume al ataque. Sí, realmente creo que siempre hay opciones ahí. Creo que, como lo decía anteriormente, creo que esperaremos el sistema en que ellos van a implantar para nosotros estar atentos a eso. Y si hay oportunidad de sumarse y hay... está la oportunidad de ir a acompañar a los compañeros en la parte de arriba, pues lo haremos, siempre lo hemos hecho y trataremos de no ser la excepción el día domingo. El grupo está muy compenetrado, hay mucha solidaridad, se mostró en el último partido contra los Cremas. ¿Se tratará de implementar esto en este partido? Sí, creo que esa es la idea. Sabemos de que si mantenemos esa actitud, creo que lastimosamente lo que no nos acompañó el día el partido contra Comunicaciones fue el gol, pero creo que
por ahí momentos creo que tuvimos el manejo del partido, pero ahora trataremos de aprovechar todos esos factores para que el resultado se venga para nuestra casa. Bien, ahí está entonces lo que nos dicen los jugadores del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Fredo, 12 del mediodía, el partido interesante entre Xela y el equipo de Coatepeque. Nos vamos porque el tiempo se nos terminó.